Esto es Midnight Sun, el sol de medianoche. Hoy estrenamos un segundo formato, una nueva sección, podríamos decir también, dentro de Midnight Sun. Vamos a comenzar con lo que va a ser a partir de ahora Midnight Sun Tribus. Y es que, bueno, hemos puesto en marcha este movimiento, esta campaña que hemos dado en llamar Rainbow Warriors 3.5. Ahora ya sí que está en marcha y hemos pensado que podíamos hacer, además de los programas habituales que hacemos en Midnight Sun, programas temáticos donde hablamos de determinados aspectos o temas relacionados con la construcción de una civilización sostenible y con la lucha contra el cambio climático y la extinción masiva de especies. Hemos pensado que podíamos hacer unos programas un poco diferentes, en este caso con vídeo incluido, en los que, bueno, serían programas más cortos, pero en los que hablaríamos de las tribus que se están creando en todo este movimiento de Rainbow Warriors 3.5 que estamos poniendo en marcha en muchos países del mundo. En este momento hemos puesto en marcha, digamos, una sección en español. Dentro de poco pondremos en marcha una sección en inglés. Y bueno, el viernes, día 8, tuvimos la primera reunión del grupo en español. De esos queríamos hablar hoy y queríamos deciros que empiezan a haber tribus ya, tribus de Midnight Sun, de Rainbow Warriors 3.5. Si piensas que este programa no te atañe, pues posiblemente te estás equivocando, porque este programa puede muy bien cambiar tu vida y llevarte a una situación mucho más, una situación mejorada de tu vida. No lo dudes, simplemente cambiando la visión del mundo, tu vida mejorará. Midnight Sun es un programa que busca fomentar el proceso de transformación social necesario para hacer frente a la emergencia social climática y de extinción en la que estamos entrando. Nuestro objetivo, que pongas tus talentos al servicio de la Tierra y de la comunidad de vida terrestre. Únete a la tribu de Midnight Sun, el sol de medianoche, núcleo de comunicación social de la campaña global Rainbow Warriors 3.5. Midnight Sun, si nos estás escuchando, considérate ya parte de la tribu. Bueno, pues decíamos que el día 8, el viernes día 8 de marzo, tuvimos una reunión, la primera reunión en español de Rainbow Warriors 3.5. Casi 30 personas, lo cual está muy bien para empezar, nada más empezar. Gentes de ambos lados del Atlántico, personas de 20 y pocos años, hasta personas de más de 70 años tuvimos en el grupo. Y bueno, pues esto va a ser el germen de Rainbow Warriors 3.5. La sensación general que nos quedó al final fue una sensación de esperanza, lo cual yo creo que es muy positivo. Nos quedó una sensación de esperanza y nos despedimos con muchas sonrisas. Yo creo que la tribu va a ser algo hermoso que vivir. Y sobre todo cuando se tiene ese objetivo de intentar evitar el desastre y de luchar por algo que realmente vale la pena, por algo que va más allá de nuestra pequeñez humana. Bueno, entre las cosas que estuvimos hablando durante la reunión, bueno, hablando y no hablando, empezamos con una meditación, bueno, una meditación, una sintonización, no llegó a ser una meditación. La dirigió Marta Ventura, que es instructora de meditación Zen y de Qigong. Era simplemente un intento de cerrar los ojos, sintonizar con la Tierra, entrar un poco dentro de lo que es la ecología profunda del filósofo noruego Arne Naess, que fue profesor de la Universidad de Oslo. La ecología profunda, os recomiendo el tema. De todas formas, dentro de Rainbow Warriors 3.5 vamos a hacer muchas actividades educativas y una de ellas va a ser hablaros de la ecología profunda. Pero bueno, comenzamos con una sintonización, era simplemente sintonizar con la Tierra. Hicimos también, después comenzamos a explicar de qué iba realmente esto de Rainbow Warriors 3.5. Hemos definido ya una misión, una visión,
y un propósito para Rainbow Warriors 3.5. Y si queréis, mirad, lo puedo leer ahora mismo. La visión de Rainbow Warriors, que es el hacia dónde vamos, que es el futuro que imaginamos, es el siguiente. Nuestra visión es la de una humanidad armónica entre sus etnias y culturas, así como con la tierra y su comunidad de vida, en un mundo donde impere la no violencia y la justicia social y ecológica, en un planeta nuevamente estable, superada la crisis climática y de extinción. La misión que nos planteamos en Rainbow Warriors 3.5 es el qué. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues frente a la actual crisis sistémica global, pretendemos poner nuestros talentos, habilidades y virtudes al servicio de la Tierra y de su comunidad de vida, organizándonos en pequeños grupos de afinidad, autónomos e independientes, para actuar en el mundo desde una visión del mundo sistémica, ecocéntrica y organicista. Ecocéntrica quiere decir que el centro es el planeta, no la humanidad. No es una visión del mundo antropocéntrica, es ecocéntrica. Ecocéntrica y organicista, dentro del marco de principios éticos y valores de la Carta de la Tierra. Y el propósito de Rainbow Warriors 3.5 lo hemos definido, el propósito es el por qué hacemos esto, lo hemos definido del siguiente modo. Nuestro objetivo es complementar el trabajo de instituciones, movimientos sociales y ONGs frente a la crisis climática y de extinción con la movilización de aquellos sectores de la sociedad civil que no encuentran acomodo en la desobediencia civil u otras formas de lucha social, con el fin de alcanzar la masa crítica del 3,5% de población movilizada en un evento destacado. Garantía de éxito de toda campaña, según las investigaciones de Erika Chenoweth. Así es como hemos comenzado a definir lo que es este movimiento, esta campaña que hemos dado en llamar Rainbow Warriors 3.5. Después, en la reunión, Amorita Salas Westphal, que es la coordinadora en Durango, en México, de Carta de la Tierra en México, estuvo explicando al grupo qué es la Carta de la Tierra. Aquí simplemente os diremos que es el documento internacional más inclusivo que se ha hecho hasta el momento, históricamente. El más inclusivo porque ha contado con miles de personas de muy distintas culturas, de muy distintas etnias de todo el mundo, para su realización, para su redacción. Es un documento de principios y valores que compartimos, pues casi que podríamos decir que toda la humanidad. Luego estuvimos hablando de por qué hemos querido llamarle Rainbow Warriors a este movimiento. ¿Por qué lo de guerreros? La gente dice, bueno, es que eso de guerra no está claro. Bueno, esto es un movimiento no violento, absolutamente no violento. Lo único es que, bueno, sí que trabajamos y mucho con los arquetipos, trabajamos y mucho con lo que Carl Gustav Jung llamó el inconsciente colectivo. Y ahí en el inconsciente colectivo está el arquetipo del guerrero. El arquetipo del guerrero son fuerzas del inconsciente humano y representan cosas, son símbolos de cosas. Y bueno, estuvimos diciendo que el arquetipo del guerrero es un símbolo de la acción y del coraje, de la valentía, que es lo que necesitamos en este momento para superar la crisis climática y de extinción a la que nos enfrentamos. Necesitamos coraje y necesitamos emprender la acción. Y de ahí la utilización de este arquetipo. Hay muchas más explicaciones detrás, pero no tenemos tiempo en este momento para entrar tan a fondo. Estuvimos hablando de la teoría de los mitos del futuro, una teoría que desarrollé en el año 2020 en mi investigación de doctorado y que en este momento incluso esta teoría se está impartiendo en la Universidad de Edimburgo en un curso de posgrado. Ahí estuvimos hablando también del poder de los mitos y de los arquetipos, el poder de los relatos tradicionales también. Y estuvimos diciendo que en Rainbow Warriors 3.5 va a haber un componente educativo muy potente. Es decir, vamos a hacer muchas actividades educativas, en principio completamente gratuitas, no nos planteamos, sería muy raro, nunca hemos cobrado este tipo de actividades educativas. Actividades educativas que irían encaminadas principalmente a los siguientes puntos. El cambio de visiones del mundo. Necesitamos desarrollar una visión del mundo diferente. La visión del mundo modernista es la que nos ha traído a esta crisis. Necesitamos desarrollar una visión del mundo sistémico compleja. Ya explicaremos todo esto con detalle. Necesitamos también aprender a comunicarnos
a través de la comunicación no violenta. Esto también se va a impartir dentro de Rainbow Warriors 3.5. Necesitamos también aprender cómo funciona la sociocracia, que es un paso más allá de la democracia. Un paso más allá porque aquí se busca tomar decisiones por consenso, sin que nadie resulte en minoría, sino contando con las diferencias de todos, de todas. Y esto implica aprender cómo funciona eso de la sociocracia. Muy posiblemente será la manera de gobernarnos los seres humanos a finales de este siglo, quizá. Así que conviene ir aprendiendo cómo funciona eso. Y también vamos a dedicar unos esfuerzos especiales a la educación transpersonal, el trabajo de la conciencia, el trabajo del autoconocimiento, sobre todo, por encima de todo. Ahí vamos a dedicar también tiempo dentro de este movimiento. Pensamos que es importante. Y por último estuvimos hablando de cómo nos vamos a organizar un poco en el movimiento, a través de una organización central que será la que gestionará un poco el funcionamiento general, pero que lo importante no va a ser esa organización central, sino las tribus, lo que hemos llamado tribus, grupos de afinidad. Pueden ser dos personas, pueden ser 4, 5, 20, 50. Hemos empezado ya a crear tribus, puede haber varias tribus en una misma ciudad. Simplemente, más o menos ya hemos estado explicando en este programa, en Midnight Sun, lo que se pretendía con ello. De todas formas, luego os lo resumimos nuevamente. También en la reunión estuvimos hablando de las necesidades inmediatas. Estuvimos hablando que necesitábamos crear de entrada un grupo de gestión. Han salido ya 15 personas dispuestas a formar parte de ese grupo de gestión. Estuvimos hablando de cómo nos íbamos a comunicar. Decidimos que nos comunicaríamos a través de Telegram, porque nos permite almacenar los archivos que pongamos ahí. Las personas que entren posteriormente podrán acceder, cosa que con WhatsApp no es posible. Otra de las necesidades que planteamos y que intentamos resolver ya en la primera reunión de Rainbow Warriors 3.5 en castellano fue la de crear un grupo de enlace, porque va a haber un grupo en inglés y un grupo en castellano. Y claro está que tendremos que estar de alguna manera muy interconectados para no estar haciendo dos campañas o dos movimientos distintos. Entonces necesitábamos un grupo de gente que dominen bien el inglés y el castellano para que sirvan de enlace entre los dos grupos, que participen en las gestiones de organización de los dos grupos. Ahí encontramos, como mínimo hay 3 personas de momento, pero seguro que vamos a tener a más personas todavía para trabajar en esto. También estuvimos, John Mario Díaz, de Radio Chacaruna, que es una persona muy conectada con los pueblos originarios de Abya Yala, de América Latina, hizo ya una primera propuesta para toda la gente de Rainbow Warriors 3.5, por si querían participar. Aquí no se va a hacer nada obligatorio, quien quiera participa, quien no quiera no. Hizo una primera propuesta de un grupo que se llama Canto al Agua, que hacen en el Día Internacional del Agua, todos los 22 de marzo, realizan, pues cantan, a lo mejor a un manantial, a un río, hacen un canto, siguiendo un poco las ideas de Masaru Emoto, el científico japonés, que descubrió que a través de nuestras intenciones podíamos cambiar la composición molecular del agua. Pues en esta línea se propuso la posibilidad de que quien quiera puede participar en esta actividad, en esta campaña de canto al agua, el día 22 de marzo. Abajo os dejamos enlaces, un enlace a un vídeo para que veáis de qué va la cosa y un enlace a la página web de Canto al Agua. También hicimos otra cosa. Después de todo esto, de hablar de las necesidades, separamos las personas, las separamos en distintos grupos de 4 o 5 personas para que compartieran sus sueños y sus esperanzas con respecto al futuro. Sueños y esperanzas con respecto a lo que esperamos conseguir y en esta lucha contra la crisis climática y de extinción y en esta construcción de una nueva civilización sostenible y justa. Y bueno, estuvieron compartiendo en grupos y luego cada portavoz de cada grupo estuvo compartiendo con el resto de las personas reunidas pues lo que habían hablado en cada uno de estos pequeños grupos. Y por último, Alena Karpova, que es de Bielorrusia y es profesora de la Universidad de Granada, en España,
está trabajando con la colección de historias de la Tierra en su trabajo educativo, hizo de storyteller, hizo de narradora de historias y contó para finalizar la reunión el relato de la red de Indra, un relato del budismo indio que de alguna manera está reflejando a la perfección lo que sería un sistema complejo, lo que sería un universo que es un sistema complejo y de alguna manera enseñándonos ya a pensar de una forma sistémica. Además lo hizo de una manera que no nos lo esperábamos, lo hizo como una verdadera narradora de historias entrenada. ¿Conoces la Carta de la Tierra? La Carta de la Tierra es una declaración internacional de principios éticos para el respeto y cuidado de la vida, la integridad ecológica, la justicia social y económica, la democracia, la no violencia y la paz. Pero además es también un movimiento mundial que busca inspirar en las personas un nuevo sentido de interdependencia global y una responsabilidad compartida por el bienestar de toda la familia humana, la comunidad de vida y las generaciones futuras, convirtiéndose así pues en una visión de esperanza y una llamada a la acción. Conoce la Carta de la Tierra en cartadelatierra.org. Carta de la Tierra, transformando la conciencia en acción. Pues bien, como estábamos diciendo, han comenzado a formarse ya tribus dentro de Rainbow Warriors 3.5. La primera tribu que se ha formado se ha hecho en México, concretamente en un lugar que se llama El Tasajillo. Y bueno, son dos personas, esta tribu está compuesta por dos personas, que están conservando una zona medio desértica, están conservando una zona medio desértica, pero con una gran biodiversidad en el estado de Durango. Y están ofreciendo también allí actividades educativas y de inmersión en la naturaleza. Bueno, esta va a ser ya pues, la primera tribu. Si queréis conocer lo que están haciendo, los podéis encontrar en Facebook. Concretamente, buscáis El Tasajillo dentro de Facebook y encontraréis información sobre el trabajo que están haciendo allí estas personas que forman ya la primera tribu de Rainbow Warriors 3.5. Pero podemos decir que bueno, en España también ya se están creando más tribus. Aquí en Barcelona posiblemente vamos a hacer que la colección de historias de la Tierra sea también una tribu de Rainbow Warriors. Y en Sevilla parece que también van a hacer otra tribu. En Colombia, en Medellín, sin duda que va a haber otra tribu. Y pensamos que en Costa Rica, poco a poco van a ir saliendo grupos de afinidad para poner sus talentos al servicio de la Tierra, porque de eso se trata, de eso tratan las tribus de Rainbow Warriors 3.5. Anímate a formar una tribu. Simplemente es poner tus talentos, tus habilidades al servicio de la Tierra. Buscar un grupo, pueden ser amigos, pueden ser familiares, o a lo mejor compañeros o compañeras de trabajo. Simplemente es crear un grupo, dos, tres, cuatro, cinco personas. A lo mejor incluso puedes hacer una tribu de una persona, si no tienes con quién compartir este trabajo. Lo importante es poner tus talentos, poner los talentos de la tribu, de ese grupo de afinidad, al servicio de la Tierra y de la comunidad de vida terrestre. Esto quiere decir, es simplemente poner al servicio de la Tierra, intentar mitigar el cambio climático, por una parte, o bien empezar a construir ya una civilización sostenible. Tenemos esas dos facetas en las que podemos trabajar dentro de Rainbow Warriors 3.5. Podemos trabajarlas las dos a la vez también. Pero tenemos en principio esas dos facetas. Una, intentar mitigar el cambio climático y la extinción masiva de especies, y la otra faceta que es empezar a construir ya una civilización sostenible. Entonces, esto quiere decir que, bueno, se pueden hacer tribus de cualquier cosa que se os ocurra. Una tribu puede dedicarse a plantar árboles o puede dedicarse a hacer gráficos para difundir en Internet, para ir generando a lo mejor ese cambio de visión del mundo a través de imágenes, de infografías, no sé. Aquello que a ti se te dé bien hacer, a lo mejor se te da bien hacer gráficos digitales. Otras personas pueden dedicarse a hacer jardines o huertas. Jardines en la ciudad, por ejemplo, en los sitios
vacíos donde solares vacíos que no, bueno, pues a lo mejor de pronto una manera de reivindicar la naturaleza es crear un jardín, un pequeño jardín. O se puede trabajar en huertas, a lo mejor incluso con utilizando permacultura o cualquier otra técnica respetuosa con la tierra y con la comunidad de vida. Se pueden hacer grupos de narración de historias, de storytelling, para contar estas historias de la tierra, estas historias que generan la visión del mundo sistémico compleja. Son historias específicamente seleccionadas para generar una visión del mundo sistémica, ecocéntrica, organicista, integradora. Se pueden contar historias. Hay tantos ámbitos, tantos ambientes donde puedes contar una historia. Pueden haber grupos, tribus, grupos de afinidad de educación ambiental o de educación en derechos humanos o de educación en justicia social. Se pueden hacer grupos, a lo mejor, de médicos para hacer intervenciones en el tercer mundo, en pueblos que no tienen acceso a esos médicos o a esas, a lo mejor, cirujanas, cirujanos, que puedan hacer estas intervenciones. Se pueden hacer tribus de, a lo mejor, gente, voluntarios, voluntarias, que quieran meterse en los incendios forestales, ayudar a los bomberos forestales a apagar incendios. Se pueden hacer muchas cosas, en definitiva. En última instancia, os invitamos a que hagáis un grupo de afinidad, un grupo con el que sintáis una conexión, y que en ese grupo pongáis vuestro servicio, vuestro talento, al servicio de la tierra, vuestras habilidades, al servicio de la tierra y de la comunidad de vida, para intentar mitigar el cambio climático y de extinción y para intentar empezar a construir ya una nueva civilización que sea realmente respetuosa con la vida, no solo la vida humana, sino con la vida de todas las especies del planeta. Os invitamos a que nos sigáis en este programa y a que forméis parte de Rainbow Warriors 3.5, a que forméis parte de la tribu de todos los colores. Porque al final vais a ver el mundo de una manera que no os imaginabais. Vais a ver el mundo de una manera que os va a hacer la vida mucho más fácil. En un mundo que se enfrenta a un futuro inexplorado por la emergencia planetaria en la que hemos entrado, necesitamos voces que nos ayuden a sembrar la esperanza radical de que podemos construir un mañana alternativo. Hazte mecenas y por un dólar al mes, únete a nuestra tribu. Búscanos en Patreon como Midnight Sun, el sol de medianoche. Bien, pues no nos vamos a alargar mucho más, simplemente vamos a hacer unas pequeñas conclusiones de lo que hemos hablado. Hemos hablado de que tuvimos la primera reunión en castellano, en español, de Rainbow Warriors 3.5. Hemos empezado a construir la tribu de todos los colores. Os hemos contado los contenidos, las cosas que estuvimos hablando en esta reunión. Y ya se han formado los primeros grupos las primeras tribus, grupos de afinidad, y hemos formado ya un primer grupo de gestión para empezar a trabajar, empezar a construir este enorme tinglado que pensamos que va a ser Rainbow Warriors 3.5. Y también os hemos intentado animar desde aquí a que forméis tribus, a que forméis grupos de afinidad para poner vuestros talentos y habilidades al servicio de la tierra. Únete a la tribu de todos los colores de Rainbow Warriors 3.5. Y para finalizar, simplemente deciros que, aunque parezca que no, de estos programas y de esta participación en la tribu de Rainbow Warriors 3.5, vais a salir muy beneficiadas, muy beneficiados. ¿Por qué? Porque la manera más directa de mejorar tu vida es mejorando el mundo que te rodea, mejorando la vida de todas las personas, de todos los seres que te rodean, mejorando la tierra en la que vives. Así mejorarás también tu vida. Pasó el tiempo de pensar solo en uno mismo, pasó el tiempo de aquel de cada palo que aguante su vela. Ese tiempo ya pasó. Vamos todos en un mismo barco. Dependemos todos y todas unos de otras. Así que, si queremos cuidar nuestra vida, tendremos que cuidar nuestro mundo y todos los seres con los que vivimos.
Para evitar el colapso social hacia el cual nos dirigimos por causa de la emergencia climática y de extinción, vamos a necesitar que el 3,5% de la población emprenda la acción. Eso significa que necesitamos ayuda, mucha ayuda. Si tienes una emisora de radio independiente y quieres compartir en ella los espacios radiofónicos de Midnight Sun, infórmate en midnightsun.com/difusión. Midnight Sun, núcleo de comunicación social de la campaña global Rainbow Warriors 3.5. Y finalizamos aquí ya. Terminamos con Midnight Sun, el sol de medianoche. No sin antes dar las gracias. Dar las gracias a Kim Robertson, la concertista de arpa celta, que nos da la sintonía del programa. Gracias a John Mario Díaz y Radio Chacaruna, la primera emisora independiente que está emitiendo este programa. Nuestra intención es que el programa se emita en todas las emisoras independientes posibles en el mundo para poder difundir el mensaje y crear tribus en todo el mundo. Gracias a José Mañó, que también interviene poniendo su voz en este programa, a Marta Ventura, porque es el alma que mueve las máquinas en Midnight Sun, y nada más, simplemente nos despedimos ya. Que el sol brille para todos vosotros y vosotras en la medianoche. Sol de medianoche.